Cuando me digáis. Muy bien. Muy buenos días a todos. Como saben, uno de los compromisos de la Consejería de Cultura y Turismo que anuncié al comienzo de la legislatura es impulsar con un nuevo rumbo los festivales culturales que se desarrollan en Castilla y León, con el objetivo de potenciar interacciones entre ellos y aprovechar al máximo nuestros recursos, reforzando la asociación entre cultura y creación en las distintas disciplinas y manifestaciones culturales con los elementos de valor y la oferta disponible en nuestra comunidad. Los festivales contribuyen a enriquecer la oferta cultural de la comunidad y a la creación de nuevos públicos, así como a favorecer el acceso a disciplinas y creaciones culturales que normalmente no hayan canales para su conocimiento. Además, los festivales constituyen un poderoso activo a la hora de reivindicar la eficacia de la cultura como palanca para el desarrollo económico y la cohesión territorial y como revulsivo frente a la despoblación en una comunidad tan extensa como la nuestra. En este sentido, es preciso potenciar cuantas iniciativas del presente nos ayuden en nuestro objetivo de convertir nuestra región en un espacio cultural de primer orden, en el plano nacional e internacional, en disciplinas como la fotografía, la literatura, la creación contemporánea, la música o las artes escénicas, entre otras. Para ello, la Consejería de Cultura y Turismo ha definido un ambicioso programa de festivales de carácter regional para el próximo año 2021, con importantes novedades en cuanto a temáticas y fechas de celebración. Como novedad, esta programación incluye la creación ex novo de dos encuentros culturales. En primer lugar, el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, que se celebrará en Palencia entre el 22 de abril y el 2 de mayo. Un encuentro novedoso que pondrá el acento en el valor y la importancia de la fotografía en el arte y la cultura a través de la programación de exposiciones y de la participación de personalidades del panorama nacional e internacional. Un espacio que también acogerá conferencias, talleres, masterclasses que nos permitirán adentrarnos en el mundo de la imagen y la creación más actual en esta disciplina. Un nuevo foro donde dialogar y reflexionar sobre la imagen como documento, la fotografía como memoria o la interrelación entre las artes plásticas y visuales. En segundo lugar, y unido a uno de nuestros compromisos de legislatura, creemos firmemente que Castilla y León debe tener el mejor festival de literatura. Como sabemos, una parte de la literatura de la modernidad española, precisamente la más universal, ha tenido en Castilla y León una destacada aportación. Desde los tiempos clásicos al romanticismo, pasando por las vanguardias, producción de posguerra y la más reciente, aquí siempre hemos contado con grandes maestros que han recogido el testigo y que han renovado con sus obras el panorama de la literatura española. En este contexto, entre los meses de junio y julio de 2021, nuestra comunidad acogerá la celebración del Festival Internacional de Literatura, que servirá para impulsar la proyección externa de Castilla y León y para situarla como referente de la literatura actual en lengua española. Este festival, que estará presente en las 9 provincias, también servirá para reforzar la identificación de la comunidad con la lengua española y para celebrar a través de la literatura la riqueza del español como lengua de creación en todos los géneros. A estas dos importantes citas se sumará el Festival Escena en el Patrimonio de Castilla y León, que se va a celebrar del 9 de julio al 29 de agosto en diferentes enclaves patrimoniales de nuestra comunidad, un proyecto que hemos definido tras el éxito del programa cultural Escenario Patrimonio, que se desarrolló el pasado verano en 18 localidades de las 9 provincias, ofreciendo espectáculos de artes escénicas en enclaves patrimoniales únicos y menos conocidos por lo general. La edición del próximo año se convierte en festival regional y nace con vocación de continuidad con el objetivo de impulsarlo como referencia nacional. Se centrará en enclaves patrimoniales ubicados en los diferentes caminos a Santiago por Castilla y León, sumándose de esta forma a las celebraciones con motivo del Año Santo Jacobeo del 2021. Junto a estas citas, el calendario incluye dos marcas plenamente consolidadas que recibirán un nuevo impulso dentro del calendario cultural de Castilla y León. Del 24 al 29 de agosto se celebrará en Ávila la 9ª edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, un festival que está considerado como un referente mundial de las artes circenses y que nos brinda la oportunidad de disfrutar, en el marco de una ciudad patrimonio mundial como es Ávila, de las últimas creaciones del circo contemporáneo. Un acontecimiento único que cada año atrae a miles de personas procedentes de nuestra comunidad y fuera de ella.
Del 5 al 10 de octubre está prevista una nueva edición, la 17ª, del Festival Internacional de Arte y la Cultura de Castilla y León, que en su nueva andadura afianza la dualidad de su formato y refuerza su proyección como referente de la creación contemporánea en el ámbito internacional. La nueva edición de Fácil seguirá siendo un festival en vivo, y estrechamente unido a Salamanca como ciudad de conocimiento y de cultura, lo que nos permitirá disfrutar en un escenario único de las creaciones contemporáneas más vanguardistas del actual panorama cultural europeo. Y al mismo tiempo, un festival ambicioso en su mirada global, abierta y plural, y dispuesto a liderar una comunidad cultural activa a través de una completa programación de contenido online. Ese mismo mes de octubre, la programación de festivales se completará con un encuentro dedicado específicamente a una de nuestras principales fortalezas de la comunidad, como es la riqueza y variedad de la gastronomía de Castilla y León, a través de la celebración en Soria del Festival Gastronómico de Castilla y León. Bajo esta nueva marca regional se enmarcarán tanto las actividades del Congreso Internacional de Cocina Micológica Soria Gastronómica como del concurso internacional Cocinando con Trufa, que ha venido organizando la Consejería de Cultura y Turismo. Además de la organización de los 6 festivales regionales, desde la Consejería de Cultura y Turismo se colabora en la organización de diferentes festivales impulsados por administraciones locales, así como por asociaciones y colectivos culturales. En este sentido, como saben, la Administración Autonómica ha publicado recientemente la convocatoria de una línea de subvenciones dotada con 550.000 euros destinada a la financiación de proyectos culturales para la realización de festivales durante 2021 en la comunidad, así como actividades culturales complementarias a los mismos. Es la primera vez que se publica una convocatoria de este tipo en la comunidad. Esta convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 23 de noviembre, se dirige a colaborar en la organización de los festivales que se realicen en Castilla y León en los ámbitos de la música, las artes escénicas, el cine y la televisión, las artes visuales y las nuevas tecnologías, así como la literatura u otras temáticas culturales que, vinculadas al ámbito cultural de la comunidad, se realicen online o mediante el uso de tecnologías que permitan su celebración en formatos diferentes al tradicional presencial. Desde aquí les animo a presentar las candidaturas. Después de este breve repaso, podremos observar que Castilla y León va a contar con una amplia y variada oferta de festivales de calidad que van a enriquecer, sin lugar a dudas, nuestra oferta cultural y van a colaborar a la cohesión territorial y al desarrollo económico de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, consejero. Vamos a abrir el turno de preguntas y, en primer lugar, damos la palabra a César Combarros, de la agencia ICAL. Cuando quieras, César. Buenos días a todos, consejero, buenos días. Quería preguntar si tienen definido ya quién va a dirigir esos dos nuevos festivales, el de fotografía de Palencia y el de literatura, que va a recorrer todas las provincias de Castilla y León. ¿Quién se va a ocupar de coordinarlos, de programar, de todos estos asuntos? Muchas gracias. Ah, bueno, ¿y qué? Efectivamente, estamos trabajando tanto en la presentación y ya ultimando los detalles del Festival de Palencia como en el de literatura. En breve vamos a hacer una presentación de los mismos, una presentación que será dirigida o personal, o no me sale la palabra ahora mismo, será exclusiva de cada uno de los festivales, y en el que ya anunciaremos todos los detalles, la dirección, la coordinación, las sedes. Como digo, el Festival de Literatura, realmente estamos muy ilusionados, queremos que sea, como hemos dicho antes, el mejor festival de literatura que existe. Queremos volcarlo, como no puede ser de otra manera, en las 9 provincias. Y queremos realmente que sea esa seña de identidad que nos caracteriza a esta comunidad, con el español como bandera, y así lo estamos trabajando. O sea que en breve anunciaremos y publicaremos todas aquellas cuestiones relacionadas con el Festival de Fotografía, con el Festival de Literatura y con el resto. César, no sé si hemos escuchado completa tu pregunta, si consideras que sí, seguimos adelante. Da presupuesto, pero supongo que también lo darán a conocer más adelante. Muchas gracias. Bien, pues continuamos entonces con Juan Martín Salamanca, de la agencia Europa Press. Juan, cuando quieras. Hola, muy buenos días, consejero.
Yo quería preguntar, lo ha especificado en el caso del fácil, pero bueno, aunque las fechas y las últimas noticias sobre vacunas apuntan a cierto optimismo ya de cara a las fechas en las que nos manejaríamos, pero bueno, no sé si prevén una alternativa online para todos este conjunto de festivales, más allá, como decía, del fácil, que sí que lo ha mencionado, para que en caso de que, bueno, pues por retrasos, porque la situación no mejorara tanto como se espera, pudieran de realizarse en este formato alternativo y no tener que cancelarse. No sé si eso se ha contemplado y si se prevé algo así. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues efectivamente se trabaja en esa opción. Sabemos que a día de hoy, ayer lo comentábamos aquí en la presentación de los premios Castilla y León, el escenario parece algo más menos incierto, con algo menos de incertidumbre, la existencia, la aparición de esas vacunas. Sabemos que ahora mismo también, según anuncian todos los datos, pues tenemos una bajada, ¿no?, en la incidencia de la pandemia, en esos datos epidemiológicos. Pero, evidentemente, tenemos que trabajar también con la hipótesis de que el año que viene pues nos pueda ocurrir lo que nos pasó este año, que también en un momento determinado preveíamos que se iba a poder realizar de una manera presencial, sin incidencia. En junio, como saben, terminó el estado de alarma, pero posteriormente hubo una nueva serie de restricciones, la incidencia comenzó a subir, con lo cual pues tuvimos que realizar las actividades online. Este año, como también dijimos ayer, queremos que el año que viene, o esperamos que el año que viene, haya una cierta normalidad a la hora de presentar todos estos festivales y que se puedan desarrollar presencialmente, pero tanto si es presencial como si no lo es, la versión online siempre va a estar. O sea, creo que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Muchas veces pensamos que quita calidad o que resta mérito o atractivo incluso al festival, pero lo que también hemos percibido durante este año es que la difusión, el llegar a muchos lugares, incluso algunos muy lejanos, pues nos permite precisamente que en otros países, en otras latitudes, puedan ver lo que estamos haciendo también aquí en Castilla y León. Hay un aspecto fundamental, que es la internacionalización de todo lo que hacemos, y eso, sin lugar a dudas, la oferta virtual es lo que nos lo proporciona, o una de las partes importantes que nos lo proporcionan. Entonces, contestando otra vez, volviendo a la pregunta, evidentemente tenemos preparada también la emisión online. Si puede ser presencial, pues será maravilloso. Siendo presencial, también contaremos con la versión online, y si lamentablemente no puede ser presencial, pues esa versión online estará definida y puesta a disposición de todos. En el diario ABC tenemos a Enar Díaz, de modo que adelante, Enar. Hola, buenos días, consejero. Yo le quería dar dos preguntas. Respecto al Festival de Literatura, pese a que ha dicho que va a recorrer 9 provincias, quería saber si va a tener alguna sede como referente. Y respecto al Festival Escena, su precedente se centró fundamentalmente en el medio rural. Y yo quería preguntarle si va a tener en cuenta en esta nueva edición a las grandes ciudades también. Gracias, Enar. Bueno, pues en sede referente, yo creo que la comunidad tiene que ser el referente. Evidentemente, contamos con grandes ciudades: Salamanca, Valladolid, Burgos, León, las 9 capitales de provincia en las que va a haber actividad, pero no por ello tenemos que dejar al resto de la comunidad, primando además una cuestión que tú apuntas, ¿no?, que es ese mundo rural, ¿no?, en el que en muchas ocasiones nosotros hemos subrayado que no queremos que los ciudadanos, los habitantes de esta comunidad que viven en el medio rural, se sientan ciudadanos de segunda, y vamos a llevar nuestras actividades también al medio rural, contando además algo que no he dicho antes, con la colaboración de ayuntamientos y diputaciones, que es fundamental para que todas estas actividades se desarrollen de la mejor manera posible, coordinados y colaborando. En el ámbito de escenario patrimonio, lo hemos comentado antes, ha sido un éxito, además con unos aforos muy disminuidos, pero realmente ha sido un éxito, ha tenido mucho interés. Ha trascendido incluso la comunidad para llegar a través de los medios al ámbito nacional. Pensamos que es una gran iniciativa, y lo que queremos además este año, coincidiendo también con el año Santo Jacobeo y coincidiendo también con Edades del Hombre, llevar este festival a ese mundo rural, a ese medio rural, que no, en ningún momento tampoco se excepciona el que pueda haber alguna ciudad de mayor calado. Pero pensamos que es a través de estas experiencias, de estas actividades, de estos festivales, como realmente se puede llevar esta cultura de calidad
aunando además diferentes vectores, ¿no?, que son las señas de identidad, no solamente de la consejería, sino sobre todo de la comunidad. Tenemos cultura, tenemos patrimonio, tenemos turismo, porque debemos aprovechar todo este potencial del que siempre hablamos, de esta materia prima que posee la comunidad, y creemos que a través de estos festivales, en este caso, pues es una de las mejores maneras que tenemos para potenciar la comunidad, lo que somos y lo que creamos y lo que vendemos al mundo. Vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Noticias Castilla y León. Ahí está Alvar Salvador. Alvar. Buenos días, consejero. Quedando un poco claro el tema de los festivales y con las preguntas que han realizado mis compañeros, a mí me gustaría preguntarle por otro par de cuestiones, ¿no? No sé si da el consejero en lo que al turismo se refiere por perdida la campaña de Navidad. No sé si se puede cuantificar la pérdida económica y de empleo en lo que al turismo se refiere en Castilla y León, que ha podido ocasionar el COVID en este año, y cuándo se prevé que se pueda recuperar un poco. Son dos preguntas, pero un poco que pueden ir encajadas en una. Luego también me gustaría saber si el consejero tiene datos sobre cuál es la situación de las agencias de viaje en Castilla y León. Mañana hay una manifestación, una concentración, es otro de los sectores más afectados por la pandemia, ¿no?, junto a la hostelería y al comercio. ¿Cuántas se prevé que cierren o que hayan cerrado? No sé si tiene datos. Y luego ya la última, viendo que reina un poco el optimismo por lo que ha comentado a mi compañero en cuanto a la celebración de estos festivales de forma presencial, la vacuna y demás, no sé si también el consejero es optimista en cuanto a la celebración de las fiestas de los pueblos. Es cierto que quedan todavía 5 meses para el periodo para el periodo veraniego, 6-7 meses, pero sí es optimista el consejero en cuanto a esto. Fiestas de los pueblos, perdona, Álvaro, ¿me has preguntado? Eso es, consejero. Mal que iba a ser solo 2 preguntas, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, en relación con la campaña de Navidad, pérdida de empleo, recuperación, yo creo que desde la consejería no hemos ocultado nunca, ni desde la Dirección General de Turismo y sobre todo desde el Gobierno, el efecto tan negativo que ha tenido la pandemia sobre un sector tan importante como es el del turismo. La pérdida de empleo que ha ocasionado, la pérdida de visitantes, pero no solamente, yo siempre me gusta resaltarlo, no solamente en el ámbito autonómico, porque quizás una de las características que tiene esta pandemia, de ahí el nombre de pandemia, es que es a nivel global. Entonces, todo lo que ha afectado en el descenso de viajeros, el descenso de pernoctaciones, el descenso de viajes, de movimientos, pues ha afectado a la comunidad, a España, a Europa y al resto del mundo. Entonces, en ese sentido, pues los números son no malos, son malísimos. Tuvimos una reunión con la ministra de Turismo, la sectorial de Turismo, en la que nos comentaron cuál era la situación global a nivel internacional. Y el panorama, pues este año ha sido muy negro, o sea, muy negro. Esto no se puede maquillar, no podemos decir que no, ha sido muy malo. Pero trabajamos y llevamos trabajando desde el inicio de la crisis precisamente para invertir esa tendencia y sobre todo para apoyar a los distintos sectores que conforman el sector del turismo, de la hostelería, agencias de viajes y demás. De ahí que desde abril se lanzasen una serie de ayudas, no solamente desde la Consejería de Cultura y Turismo, que fueron complemento, siempre hay que resaltarlo, de las que lanzaron desde Economía y Hacienda y desde Empleo. En ese sentido, ¿qué es lo que esperamos? Pues esperamos, y para eso hemos trabajado y lo estamos hablando con el sector, que en el momento en que todas estas restricciones, de las que siempre también apuntamos, que lo único que pretenden es conservar, es prevenir nuevos contagios, prevenir aumento de enfermos, prevenir fallecimientos, lamentablemente también en su caso. En el momento en que estas restricciones se levanten, pero claro, no solamente en esta comunidad, se tienen que levantar al final en el resto de España y en el resto de Europa y en el resto del mundo. Entonces, pensamos que en el momento en que esto se levante, pues pueda darse realmente una recuperación. Hoy salen en prensa algunos datos, también en relación a distintas reservas en distintos ámbitos, y evidentemente para la campaña de Navidad, el puente que se avecina en estos momentos y la campaña de Navidad, la situación a día de hoy no es la mejor. Sabemos que para el puente va a haber espacios cerrados perimetralmente en muchas comunidades o en algunas comunidades. Sabemos también lo que se está hablando ahora mismo. Mañana creo que es la reunión interterritorial de sanidad, en la que de alguna manera se van a fijar también
cuáles van a ser las condiciones o ese documento en el que están trabajando las comunidades y el Gobierno para ver si realmente se consensúan unos requisitos comunes para todas las comunidades, para toda España. Entonces, en función también de esos requisitos, veremos a ver qué libertad de movimientos hay, qué horarios, qué número de personas se pueden reunir. Es decir, no es el escenario más optimista, y como has dicho que soy optimista, evidentemente hay que ser optimista, siempre hay que ser optimista, pero no es el mejor escenario para anunciar que va a haber un aumento espectacular del número de reservas, del número de viajes o del número de pernoctaciones. Evidentemente, desde distintos ámbitos también estamos pidiendo responsabilidad a los ciudadanos, estamos pidiendo que se respeten las normas, que seamos precavidos, que seamos cautos, que estamos saliendo de esta segunda ola, pero también lo que nos están diciendo ya hoy, a 1 de diciembre, es que lo que estamos diciendo hoy es que se están anunciando ya una tercera ola. Si no somos cumplidores, si nos relajamos, a mediados de enero va a haber una tercera ola. O sea que realmente es un escenario en estos primeros meses del año, pues realmente un poco complicado. Claro que queremos que todos estos festivales, que las fiestas de los pueblos, que todo el año que viene se pueda realizar con una cierta normalidad, pero tampoco podemos anunciar a día de hoy que esto vaya a ser así. Si las distintas vacunas, porque hay que recordar que no hay solo una, si las distintas vacunas finalmente tienen el índice de éxito que se anuncia, si realmente con la vacunación de diferentes sectores de la población somos capaces de frenar esta pandemia y de inmunizarnos en el menor tiempo posible, pues seguramente habrá algunas de esas manifestaciones que se van a poder realizar, seguro con más normalidad, eso seguro, que este año. Pero vamos a ir viendo a lo largo de estos meses, enero, febrero, marzo, cómo se va desarrollando la situación epidemiológica, si realmente han tenido éxito las campañas de vacunación, si la población nos estamos inmunizando o nos vamos inmunizando paulatinamente, si todas estas medidas también, a su vez, que se han incorporado en paralelo, van surtiendo efectos, y esperamos, que ese es nuestro deseo, porque no puede ser de otra manera, esperamos, pues el año que viene, poder realizar muchas de estas actividades pues con la mayor normalidad posible, o al menos tal y como se venían desarrollando hasta el momento. Y, por último, creo que no te he contestado a la cuestión de las agencias de viaje. Por supuesto que es un sector también que está sufriendo mucho, pero claro, hay que tener en cuenta una cuestión. Una agencia de viaje se nutre básicamente de personas que pueden viajar. En el momento en el que las limitaciones de movimiento están al orden del día prácticamente en todo el país, pues es un poco complicado. Nosotros, tanto en el decreto de abril como ahora en las distintas líneas de ayuda que se han puesto en marcha, tanto a través de la Consejería como de Cultura y Turismo como de la de Empleo, se han puesto en marcha líneas de ayuda precisamente también en las que están incluidas las agencias, a las que se pueden acoger y pueden solicitar. Entonces, evidentemente, nos preocupa el sector de las agencias, nos preocupa el sector de los camping, de los albergues, de la hostelería, de la restauración, nos preocupan todos los sectores y trabajamos de la mano con ellos. La semana pasada, creo recordar, o hace semana y media, hemos tenido varias reuniones con el sector, tuvimos también la mesa autonómica del turismo. Es decir, estamos en permanente contacto y estamos trabajando con ellos, de su mano, escuchándoles, que es lo que tenemos que hacer, y esperando ese plan de choque que ha anunciado el Gobierno que iba a poner en marcha, para el que nos convocaron, pero que luego han retrasado la convocatoria y que no sabemos todavía cómo lo van a hacer, ni qué nos van a decir, ni si tiene visos de que nos lo digan pronto. Terminamos aquí. Muchas gracias a todos.